Hola, hola, ¿qué tal estáis, mi gente bonita y preciosa? Espero que estéis súper, súper bien. Bienvenidos, que me quedo hasta gaga. Un día más al canal. Y sí, hemos vuelto de las vacaciones. Bueno, pedazo de vacaciones que nos hemos metido. Porque hemos estado casi 2 meses fuera de casa. Y bueno, volvemos a la rutina. Pero bueno, lo bueno que tiene vivir en Gran Canaria, al igual que en todas las islas, es que gozamos de buen tiempo y casi todo el año podemos disfrutar de piscinas, playa, etc., etc. Así que bueno, volvemos con mucha ilusión y con muchísimas ganas a nuestra rutina diaria, cole, niños, comida, etc., etc., etc. Trabajo, por supuesto, trabajo. Y bueno, con muchas, muchas ganas, ¿eh? Y nada, que me he quedado así pensando qué os iba a decir. Bueno, he ido a hacer la compra. La compra mensual, esta vez la he hecho mensual, pero no la voy a enseñar. Sí, escucháis al perro de mi vecina. Se nota que he vuelto, ¿verdad? Se nota que he vuelto. Bueno, a ver si nos deja grabar. Vamos a ver si podemos aprovechar. Como os estaba diciendo, ay, no me dejan. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Con ladridos y todo incluido, vamos a grabar. Nada, que no os voy a enseñar la compra este mes porque de verdad estaba vacía. Vacía la nevera, los roperos, todo. O sea, me decían, lléname, lléname. Pues eso he tenido que hacer, pero enorme la compra. O sea que, vamos, imposible. Sería media hora por lo menos de vídeo. Y bueno, pues pasé por la perfumería, habían varias novedades. Y yo cogí pues una que me gustó. Y otras no han llegado, ¿vale? Pero yo no voy a coger cosas, nunca, nunca cojo cosas que no me gusten o simplemente por enseñarlas, cojo solo lo que me gusta a mí. Y bueno, pues os voy a enseñar lo que he cogido. He cogido esta colección de lacas de uña. No tienen nombre, ¿vale? Solo números. Y consta de 5 lacas de uña. Pero yo he cogido solo 4 porque había un tono rosadito que ya yo tengo una parecida. Si no, mirad ahí detrás que me vais a decir, Elena, es que tienes una pasada de lacas de uña. Ya lo sé, pero es que me encantan. No lo puedo evitar, me encantan y yo me las pinto muchísimo y entonces pues me encantan, ya está. Como a otros pues les gusta otra cosa, pues a mí me gustan las lacas de uña. Y bueno, pues falta esa, la rosita. Y bueno, pues como os vuelvo a decir, no tenía nombre, sino los números. Bueno, pues vamos a empezar a ver si las puedo tener aquí más o menos en orden. Entonces, la primera que os voy a enseñar es esta, la 785. Es en un tono azulito, así fuertecito. Es muy bonita. Y también os digo el precio ya y os lo pongo por aquí, 1,25 € cada una. Luego, la 786, que es la que llevo yo puesta, que ahora os la enseñaré. Es en un tono malvita, pero suavecito parece, pero engaña, ¿eh? Queda bastante bien puestita. Me refiero a que no queda tan suave, queda un tonito más oscuro que el que viene aquí. Luego os voy a enseñar la 787, que es este verdecito. No es un verde agua. Pero me gusta cómo queda. Ya lo veréis en otro vídeo. Me faltaría la 788, que es la que os estoy diciendo. Y luego pues tengo aquí la 789, que esta me flipa, como digo yo, que es en este tono así moradito, fuertecito. Y bueno, pues aquí están las 4. ¿Vale? A ver, la voy a poner así bien, para que lo veáis. Aquí están las 4. Me falta la que os digo. Y bueno, me gustan bastante. No pone que sea con una sola capa, pone que te tienes que dar 2 capitas, pero yo solamente me he dado una.
Os explico, me he tenido que hacer la manicura dos veces, porque también me he comprado esto que os voy a enseñar ahora. Me he comprado también estas decoraciones para uñas, entonces os las voy a mostrar aquí, así yo creo que se ven bien. Y son súper bonitas, aquí vienen, ¿veis? El malva que os estaba diciendo que parece más clarito en lo que es el botecito de la laca, en su packaging, pero no, es un tono más oscurito y por eso me gusta mucho. Entonces, bueno, vamos a las decoraciones. Las decoraciones os dejaré el precio por aquí, tienen un precio de 2,65 si no me equivoco. Y por esta fila de aquí nos vienen unas rosas de decoración para las uñas en tonos rojos, rosadas y malva. En cada paquetito nos vienen 5 y luego por aquí nos vienen adhesivos en color plata que no sé si se enfocará bien, ¿vale? Como veis, vamos a abrir aquí, faltan dos porque yo me las he puesto. Y aquí en las rosas también faltan dos porque también me las he puesto. Vale, vienen dentro de un plastiquito. Se me ve mucho brillo, creo que sí, del foco. Vienen dentro de un plastiquito. Y bueno, deciros que ¿por qué me he hecho la manicura dos veces? Bien, la primera vez que me la hice, yo me di dos capas como pone aquí. Y se quedó un pegoste en las uñas tremendo. Y me puse las rosas rosadas, que faltan aquí, como veis. ¿Vale? Y se cayeron. Se cayeron. A pesar de que me puse, pues bueno, el top coat y... Ay, no, se fueron, se cayeron, la verdad que me quedé un poco plof. Pero luego dije, voy a probar a darme una capita sola y voy a probar con las plateadas a ver qué tal. Y bueno, me quedaron perfectas, o sea, perfectas. Así que os digo, no os deis dos capas porque se os va a quedar la pintura mal, de verdad, en serio. Daros solamente una capita. Y yo creo que estas de aquí, lo que son las rosaditas, las rosas, las utilizaré más para salir. Porque aquí después me puse yo en casa para adelante, para detrás y se cayeron en un momento. Y sin embargo, los adhesivos no. Voy a enseñaros las uñitas, ¿vale? Bueno, el tono como ya veis, pues bueno, súper bonito. Las decoraciones las tengo, a ver si se ven en el corazón, en el dedo del corazón. Perdón, porque ya sé que está feo enseñarlo, pero bueno, vamos a decirlo finamente. En el dedo del corazón. Así, para que se vea bien. Vosotras me decís si se ve o no se ve. Y bueno, la verdad que súper, súper bien. Bueno, y antes de que se me olvide, deciros que vienen pocas, pocas decoraciones. Me he quedado así como un poco chof, porque pensé que venían más. Pero bueno, ya están compradas y serán utilizadas. Tendré cuidadito con las rosas, me las pondré solamente para cuando vaya a salir y esos días que no tengan que estar haciendo cosillas en casa, raspando y cosas de esas. Y bueno, del resto utilizaré las otras. Y bueno, pues me despido de vosotras que os tengo que grabar otro vídeo con los productos que estoy maquillada. Que creo que os va a gustar bastante. Un besito y nos vemos pronto.